Hola, hola, ¿qué tal chicos, chicas, gamers de todo YouTube? Aquí les habla su amigo Rayboy, de Hardcore Gamer Perras, con un nuevo video. ¡Papapam! Muere y al verme se desmayó. ¡Claro que sí! Una partidilla de Call of Duty Ghosts para todo el mundo latinoamericano. Aquí disparando. Double kill, baby. Aquí se jugando lo que es Kill Confirm. Se murió. Y me dio 20 puntos de asistencia. Pero bueno chicos, primero que nada, muchísimas gracias por estar viendo este video en play de tu amigo Rayboy, el demonio rojo. Y aquí una presa más muere, perro. Y aquí enseñando la versatilidad de cómo se utiliza un arma sin apuntar. Y sobre todo, ser rápido mortal. Y sobre todo, dame, todo tu perruno amor. Bueno, mátalo, eso sí, eutanasia, baja confirmada. Y bueno chicos, muchísimas gracias por estar viendo este video gameplay. Como puedes ver en esta partida aquí, confirm, es bastante sencillo empezar a reunir puntos para que puedas subir de nivel. Para todas las personas que aún no suben de nivel o simplemente se tardan demasiado. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Pum, pum, pum! ¡Asistencia! Pero le salvé la vida. Vaya que le salvé la vida. Ese tipo sexualmente lo agredió y yo simplemente ¡pam, pam! Disparé y se desmayó. Así nada más. Para todas las personas que quieran subir rápidamente de rango, pues bueno, les sugiero que jueguen lo que es la partida de Kill Confirm, porque esto bastante ayuda a que tú subas de rango, porque las chapitas te dan puntos, cada kill te da puntos, y te mata el pinche perro maricón, te da puntos también. Bueno, de todo te da puntos Call of Duty Ghosts, pero bueno, la partida que estoy jugando, estoy utilizando un arma, me parece que es la K7, con un camuflaje estilo llamas fuego o no sé, Orange Tiger, si lo podríamos llamar así. Y en esta partida, como pueden ver, estoy de cazador. Estoy buscando presas potenciales para poder así matarlas a todos. Aquí tengo una muere perra. For behind you, motherfucker. Y bueno chicos, si te gustan los videos de Call of Duty y quieres ver cómo se juega sin apuntar o con apuntar o otras cosas, o ver cómo rayo saco un maldito perro, o ver cómo el perro me mata, o simplemente ver cómo saco un super mega pinche helicóptero bien cabrón, no olvides suscribirte a este canal. Y como puedes ver, las rachas aquí pues son fáciles de sacar, lo que estaba comprobando, que son muy sencillas de sacar. Bueno, en cualquier tipo de modalidad de juego son fáciles de sacar. Cuidado, pero si tienes lo que viene siendo la paciencia como para estar corriendo por todo el mapa sin tener que campear, pues bueno, es lógico que vas a poder sacar tus rachas. Ahora, si te la pasas en un maldito ¿cómo les puedo decir? Una trinchera ahí, paradillo, así como en este momento yo estoy campeando, y de repente, pues, llega un tipo. ¡Oh, Dios mío! Me espanté. Y es que me dio 50 puntos de la nada. Yo dije, ¡oh, tío! ¡Ostras, tío! Me acabo de dar 50 puntos y no sé por qué rayos me lo acabo de dar. ¡Ostras! ¡Ostras! Yo quiero ir a casa. ¡Oh, oh! 20 de asistencia, qué bien. Y al parecer, amigos, pues una... ¡Oh, tum, 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 tum! ¡Muere, perra! Chapa confirmada, baja confirmada. Me creo Dios. Realmente no lo soy, pero bueno. ¡Oh, tum, 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 tum! ¡Muere, perra! Y aquí sacando... Me mataron. Pero ni modo. Bueno, como les decía chicos, jueguen Kill Confirm. Estoy utilizando lo que es la arma, la que se parece a la MP5 o la K7, con un silenciador, lo que viene siendo ¿cómo se les dice? El supresor o silenciador, como lo quieran llamar. Bueno, esto evita que, obviamente, lógicamente, que el enemigo te escuche en el radar, en el mapa, y sobre todo, no alertes a los demás gilipollas que vendrán por ti y te matarán y te sacarán toda la calabaza del trasero. Pero bueno, como les decía, en esta partida de Kill Confirm es bastante fácil reunir puntos. Y bueno chicos, muchísimas gracias para todas las personas que me han esperado durante bastante tiempo, y se los agradezco de todo corazón. Aquí avanzando rápidamente, viendo, oh, no hay nada aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están los enemigos? Huelo enemigos, mi perro huele a enemigos, mi perro quiere matar enemigos. Y de repente, pues bueno, una ciudad destruida en medio de la nada. Totalmente, se respira el miedo, se respira la destrucción masiva de armas nucleares y la chingada y media, que te pueden ser de gran utilidad para moverte y sobre todo matar unos cuantos perros pinches campers mamones que te puedes encontrar. Primero que nada, cuando vas iniciando la partida, recuerda que siempre la mejor manera, la mejor manera de que empieces un video gameplay o un maldito gameplay normal, sin la necesidad de estar grabando estupideces, simplemente rodea todo el mapa. Yo, pero que me...
¡Ay, no te maté, pero me dio miedo y me escondo! ¡Oh, se murió automáticamente! Me dio 50 puntos. A eso lo llamo de suerte. Entonces, chicos, como pueden ver, aquí te dan puntos por nada. Sinceramente, aquí nada más vas caminando, te encuentras una pequeña mosca que quiere ser aniquilada y, pues bueno, la matas rápido. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por siempre ver mis videos. No olvides comentar, puntuar y suscribirte para mucho más videos de Call of Duty Ghost. Y si ustedes tienen alguna arma que quieren que yo juegue, algunos perks, alguna modalidad de juego que ustedes deseen que suba al canal, pues simplemente pídanlo. ¡Oh, miren! ¡Aquí hay dos perros! ¡Oh, genial! Es mi perro contra otro perro y están oliendo si quieren ser novias. ¡Oh, los perros quieren ser novias! ¿O qué están haciendo? Me están glitchando de seguro. ¡A huevo! ¡Ah! También se me olvidaba comentarles, chicos, que simplemente yo traigo lo que es la de movimiento rápido con el arma, apuntar más rápido al Stalker. Los perks y todo eso se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes vean lo que traigo puesto si quieren imitar este tipo de juego. Simplemente es bastante fácil, no tiene la gran matemática. Ahora sí que digo matemáticas porque pues no es tan difícil hacerlo, simplemente poner los perks, listo, jugar y ya. Simplemente concentrarte en lo que es los puntitos blancos que tenemos en medio de la pantalla, centrarlo cada vez que vayas a disparar y obviamente las kills las vas a tener a la bolsa. ¡Oh! Acabo de ver una pequeña rata por ahí. No hay nadie, ok, perfecto. Avanzando rápidamente, subiendo las escaleras. ¡Oh, no! ¡Muere, perro! Y casi me mata. Ya quema ropa. 320 más 50 de baja confirmada. Es lo que te digo, puros puntos gratis. Aquí sacando lo que es, parece que es un juego de cubiertos de porcelana que colocas en el suelo. Y eso, con su lujosidad, puedes permitirte localizar enemigos. Pero bueno, chicos, realmente Call of Duty es un juego que vale bastante la pena jugarlo. Sin mencionar que algunas veces tienes que lidiar con campers o con niños rata o trolls. Es bastante incómodo estar jugando una partida y de repente encontrarte una persona que está clavada en el maldito suelo, atrincherado, con un arma francotirador con el maldito thermal, esa mira pestosa, esa mira que me cae regorda. Que sinceramente pues no le veo mucho chiste al juego de que de repente pues tú salgas caminando. ¡Oh, muere perraya! ¿Dónde vas? ¡Qué rica chapita! ¡Tu chapita me gusta! ¡Lique, lique! Y aquí tengo otro pinche perro guardián doble, cabrón. Voy a sacar dos perros guardianes si no me lo permite. Bueno, ni modo, pero bueno, lo puedo seguir intentando. ¡Oh, vean qué es eso! ¡Un maletín! ¡Yo quiero ir a trabajar! ¡Pero oh, me mataron por imberlisto! Pero bueno, entonces les decía, pues que es fácil. Oh, espera. Oh, me dio mi perro. Oh, mágicamente te da perros. Entonces, pues, es bastante fácil, chicos. Así que háganlo, no se desanimen. Recuerden, la paciencia es una virtud que deben de adquirir tarde o temprano. O si no lo quieren, simplemente se van a estresar y van a terminar rompiendo el Call of Duty. O simplemente rompiéndose la cabeza contra el suelo porque ya no van a poder más jugar lo que es Call of Duty. Se van a desesperar y no van a saber qué hacer. Y me van a regalar su cuenta de Xbox. Y me van a regalar todos sus juegos a mí, a mi super rival. Y me van a regalar mucho. Muere perro y baja confirmado y me matan. Pero bueno, como les decía, siempre tienen que mantener la calma, jugar y simplemente ver las cosas de la forma más positiva posible. Oh yeah, ¿por qué positiva? Porque si te deprimes, si te entristeces, si te enojas o si haces berrinches, jamás vas a poder jugar un juego a tu manera. Es decir, que si juegas no solo Call of Duty Ghost, si juegas Grand Theft Auto, lo que sea, cualquier tipo de juego que tú juegues, si te estresas, si te enojas, pues ¿para qué compras el juego?